Un lunes más. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí ahora mismo ya desde el primer minuto. Eh, hoy tenemos una, un directo muy interesante. Cualquier cosa que se escuche mal, que se vea mal, me lo decís eh, rápido y así le ponemos solución lo antes posible. Pero antes de empezar y de, de darle paso a nuestro invitado de hoy... Alguien con quien tenía muchísimas ganas de, de conversar y que algunos de vosotros también lo habéis solicitado, que pasara por aquí, que como es que no pasaba, pues hoy, hoy, lo, vamos a, hoy lo vamos a cumplir. Eh, antes de empezar y así para hacer un poco de tiempo mientras entráis, recordaros también que para que esto tenga un poco de difusión, ya sabéis que los directos no los difunde demasiado el teórico algoritmo de, de YouTube. Tenéis que darle al like desde el principio, aunque no sepáis si os va a gustar. Os, ante, os anticipo que seguro que sí que os va a gustar. Y, y sobre todo, eh, pues eso, le da. Al like, y si lo queréis compartir ya con quien lo pueda ver en directo, pues se lo, se lo trasladáis para que lo pueda ver ahora mismo. En todo caso, también podéis ir comentando, lo cual genera un chat de, de conocimiento entre todos. Y antes de, de, de cualquier cosa, os quería decir que al final, como siempre, os dejaré una pequeña reflexión sobre algo que me ha pasado y que, y que tengo que explicaros porque es importante, o por lo menos desde mi punto de vista es importante y porque como me van a dar por todos lados, pues os lo, os lo anticipo a vosotros y así, pues no pasa nada. Y la segunda es que quería comentaros algo muy pequeño, muy rápido, algo sobre la, sobre la capacidad que tenemos los seres humanos para autogobernarnos ¿no? y que sería el primer principio de eso que llaman empoderamiento de cada uno de nosotros, de hasta dónde podemos ser, capaces de afrontar, eh, no sé, eh, la capacidad de desistir de, de o dejar de lado lo que significa el propio Estado y, lo que, y todo lo que tiene que ver con eso que estamos cediendo, que es nuestra propia privacidad a favor de la seguridad. Pero hay una teoría, la llaman la teoría del carrito de la compra y que, y que defiende de manera muy rápida o que explica de manera muy rápida eh, que es la última prueba que tiene el ser humano para saber si es capaz de gobernarse a sí misma pensad en lo siguiente, devolver el carrito de la compra es algo fácil, es cómodo y todos además lo podemos reconocer como apropiado, como correcto, devolver el carrito de la compra es correcto cuando estás en un supermercado, pero hay situaciones a veces, no sé, eh, que hay gente que considera que devolver el carrito pues no es algo, no es algo que se tiene que hacer y además eh, todos sabemos que no es ilegal no abandonar, o sea en este caso abandonar el carrito a su suerte y no llevarlo a su sitio no es ilegal, no hay ninguna ley que te, que te obligue a hacerlo, no te van a penalizar por no hacerlo, nadie te va a castigar no sé, es, es algo que simplemente si lo devuelves es porque crees que es algo bondadoso, es de buen corazón y además es lo correcto, ¿no? Y sinceramente eh, hay mucha gente que no lo hace. Por lo tanto, el examen es de cuánta gente es incapaz de hacer esto para mejorar la vida de los demás. Aquel que no lo hace, aquel que deja el carrito de la compra en el supermercado, fijaros bien, es alguien que no va a poder gobernarse a sí mismo y entonces ahí tenemos un problema. Cuantos más haya, peor. Es una metáfora de la vida. Pensad en cuánta gente sería incapaz en estos momentos de asumir la realidad. Esa que, por ejemplo, en estos últimos días con Wallcoin, es decir, esta gente que pone ahí su, su iris a la venta a cambio de un hipotético token que en principio no sabemos lo que vale porque como se lo cambian entre ellos tampoco tiene un valor objetivo a cambio de solo eso están cediendo su propia identidad es como si tú cedieras tu carne de identidad por ahí una copia de tu carne de identidad a cualquiera que vieras no lo sé la cuestión es que pensemos en qué capacidad tenemos cada uno de nosotros para interpretar correctamente el mundo en el que vivimos para interpretar el mundo en el que vivimos hoy tenemos a alguien que nos lo va a interpretar mejor que nadie, nos va a explicar muchísimas cosas. Vamos a ver aquí tenemos al gran Fernando Cocho. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo y con tus oyentes de interna internautas internautas, seguidores, eh, suscriptores, amigos, de todo. Eh, una especie de tribu ya tenemos aquí. ¿eh? O sea, la verdad es que cuando esto empezó hace dos años y pico, o así, cualquiera pensaba que, que íbamos a tener tanta gente aquí pendiente de lo, que, de lo que decimos. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentarte rápido. Fernando Cocho, para los que no lo conozcan, hay muchos que lo conocéis porque me lo habéis pedido. Cuento en decenas las personas que lo soléis pedir en los comentarios. Oye, que venga Fernando Cocho. Pues aquí lo tenéis, ¿no? Lo soléis... Lo soléis compaginar, yo creo que algún día habrá que tenemos que hacer una emisión conjunta con, con el coronel Baños porque cuando pedís a Cocho pedís a Baños y cuando pedís a Baños pedís a Cocho con lo cual es muy probable que tuviéramos que montar un sí. trío o algo por el estilo, no pues eh, Fernando Cocho es uno de los mayores expertos en inteligencia geopolítica, estrategia global en hoy en día es súper solicitado en un montón de medios, en todas partes eh, sus propios canales difunde, pero yo creo que ahora mismo difunde más en los canales de los demás que, que en los tuyos propios ¿no? y eres bueno, has sido, y eres ¿no? Miembro de, del Cuerpo General del Estado MEC de la Comunidad Autónoma de Madrid, has fundado la consultora H4DM, eres especialista en estrategia e inteligencia, has trabajado para firmas como Deloitte, KPMG, Andersen Consulting. Eh, ¿Esta todavía existe? Sí, existían en su momento. <laughs> vale, vale, primero, para ellos también. Y, y Global Group. Y tienes experiencia en mil historias. Me explicabas, sé ¿no? que, que has estado en, en procesos de paz en Colombia, te has llevado algún tiro en el hombro. Eh, o sea, que has pasado de todo. Has pasado de todo. Es así, ¿no? Así es, así es. Así es. Esa, es, tu así experiencia. es. Esa es tu experiencia. Pero que sepas que, que hoy te traemos aquí para que nos des un poquito de luz sobre algunas de las cosas que, que se están amontonando. ¿no? O sea, Yo tengo la mm. sensación de que se están amontonando. Y la, la, primera, la primera que me viene, porque ya sabes que este es un canal de tono económico tecnológico aunque también tratamos otros temas por aquí ha pasado gente que habla de, de múltiples temas pero yo tengo no sé me gustaría que desde tu punto de vista que ya me has dicho alguna vez que no es puramente económico porque creo que tampoco es algo puramente económico lo que le pasa no. a Europa, no, ¿Y qué, le pasa a Europa? No. qué le pasa a Alemania o sea qué está sucediendo pues a Europa y Alemania como supuesto primer motor que lo fue aunque ahora está en algunas áreas siendo sustituido por Francia eh, fue un error de cálculo. Es un error de cálculo. Eh, nos entregamos a un buenismo excesivo, eh, sin, aunque han, han rectificado, están rectificando lo, rápido que, lo más rápido que pueden, pero está en recesión, Alemania está en recesión, y le ocurre lo mismo que Europa, que para digamos salvar sus vergüenzas, delegó eh, su soberanía, en este caso a Alemania, energética, y por tanto el problema industrial que llevaba arrasando, arrastrando, perdón, desde la reunificación alemana. Y ahora, con el problema energético, con Rusia, con quién compraba el gas, no compraba el gas, etcétera Y con un montón de pequeñas triquiñuelas que le ha ocurrido a muchos de los magnatarios eh, alemanes que trabajaban para dos países, por decirlo de no una manera suave, uh -huh. pues al final ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis porque no es capaz de inventarse o reinventarse sin el apoyo de un tercero. Cuando Europa giró, económicamente desde el punto de vista energético hacia Rusia, porque era mucho más barato que girar hacia otros sitios, y eso nos iba a beneficiar a nosotros, si no fuera por el corte eh, del gas eh, en, en Francia, pues evidentemente ahora han sufrido una caída muy importante y esa eh, recesión no solo es una recesión por motivos industriales, sino por motivos sociales. Hay una fractura social en el que incluso los verdes, por ejemplo, están pidiendo quitarle el candado a las minas. Aquí las cerramos y las dinamitamos, allí no, y solo las cerraron. Quitar el candado a las minas y recarbonizar la industria, el Partido Verde, porque es la única forma que ellos ven de volver otra vez a generar un mecanismo seguro, en el sentido de controlado, de crecimiento económico industrial. Problema. Estamos en un mundo verde, o tendemos a ir a un mundo verde. Ya hay carnés de carbonización para vender al tercer mundo y que se aprovecharnos una vez más de ellos. Eh, ya hay canales también para intentar conseguir energía de otras maneras. Pero claro, en un mundo en el que has vendido a, to a todas las personas que quiera lo verde, que, que ir a lo verde y ser ecológico lo que se pueda, sostenible, que no, que no sostenido, ya, ya. pues al final la gente mmm, se lo cree y lo pide. Entonces, claro, eh, coches eléctricos que no funcionan. Yo tengo una anécdota de, de cuando estuve trabajando con las, con las Promecas. Promecas es la Asociación eh, de masticería y Mecanizado Automóvil, en el País Vasco, que son los que mandan. Los conozco, los conozco, los, pues, los eh, conozco. Son los que fabrican las bielas, las turbinas, de que mueven bueno, los camiones, los tractores, y salió el debate de la energía eléctrica y todo lo que Alemania había vendido desde el punto de vista industrial. Y dijeron, así todos, no funciona, no vale, no vale, por ahora no vale con la tecnología que tenemos. Evidentemente, cuando un Tesla se te muere, mejor comprar otro Tesla, porque la batería es mucho más, más cara que el propio vehículo. ¿no? Pues ese tipo de mensajes que han sido lanzados como globos Sonda para hacer perspectiva real de qué va a seguir, cómo, cómo van a salir las cosas, pues Europa ha sido un terreno de juego. ¿Para quién? Básicamente para Estados Unidos y otras potencias como China o Rusia o Irán incluso. ¿Por qué? Porque si recordamos, en 2014 fue cuando se prohibió el fracking. En Europa empezó a prohibirse. Sin embargo, el fracking en 2014 fue cuando se comenzó a utilizar en Estados Unidos para almacenar gas. El gas que siempre lo consideraba reserva energética, que nunca lo vendía, el petróleo que construía o que tenía, que explotaba, nunca lo vendía. Y ahora, sin embargo, qué casualidad, 2014, conflicto de la, eh, de la plaza de, de Maidán en Ucrania. Y justamente ahora es cuando venden el gas que estaba en el fracking a Europa, porque ya en 2014 se planificaba, se había visto una planificación estratégica de lo que era la energía a nivel mundial y qué giros iba a dar. ¿Qué le pasa a Europa? Pues que no es independiente, que es dependiente o ha sido dependiente energéticamente de eh, Rusia, ha sido dependiente tecnológicamente muy fuerte de China, hemos tenido mucho poder a China, ya acaban de llegar los primeros coches chinos a un precio. Irrisorio, con una tecnología súper avanzada, con una calidad extraordinaria, superando aranceles que serían casi delito, pero han llegado. Y además hemos hecho algo que no le gusta al gran padre Tío Sam, y es separarnos de su orbe, digamos, de protección y de control. Y eso es lo que pasa a Europa. Europa está en estos momentos, ha perdido todo el crédito que tenía en el punto de vista internacional, no solo por los procesos de corrupción, sino por las fisiones que tienen dentro de algunos países, las rupturas sociales que tienen dentro de algunos países, y que ha generado, por ejemplo, que Holanda se ha convertido en un estado semi delincuencial o Suecia tenga un problema gravísimo de, de derechos humanos y de integración social cuando la minoría. Ya no es minoría extranjera porque son suecos incluso algunos de nacimiento. Está generando un conflicto social gravísimo que se ha tapado. Yo eh, recomiendo que se lea sobre la eh, Confederación Vikinga o Nórdica que se llama, que es Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y que vean los, los canales de comercialización que ya están en Escatecat, y Kat Sun, es la península de Jutlandia, y qué problemas tienen ahora mismo de tránsito económico entre ellos mismos. Entonces comprenderemos que eso mismo. Se está trasladando ahora a Europa Central, que está en crisis total. Francia se mantiene por la energía nuclear y por otros motivos separada de, del resto de Europa. Tiene su propio sistema armamentístico. No ha entrado en su cadena de, de valor integrarse en la política exterior siempre de, de, de Europa. Incluso ha abandonado la parte militar eh, o de gestión militar pura de la OTAN en alguna ocasión y que ahora se ve como una potencia emergente cuando Gran Bretaña ha salido ya y cuando Alemania está cayendo. Y al final, los del sur, es decir, España, Portugal, ya ha girado totalmente, España, Portugal, Italia y Grecia son los que más sufren porque dependemos de un lado energéticamente y por otro lado dependemos tecnológicamente. Por un falso buenismo de querernos más europeos que los sí. propios europeos. Lo he de hecho. Eh... Y esta era la primera pregunta. Bueno, no, 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 tranquilo. No, no, bien, bien. O sea, yo prefiero que lo aclares todo y si solo te puedo hacer tres, te hago tres. Pero, pero, la, la, no sé, nosotros con mi equipo estamos preparando un, un vídeo, un reportaje, algo seguramente algo más largo, ¿no? En el que vamos a hablar de Suecia. Como, como ejemplo de, de, del tinglao que hay allí, ¿no? De, de que hasta el ejército ¿no? ha tenido que, que ponerse, porque ellos no estaban preparados desde el punto de vista policial ante la que se les ha venido, y cómo lo han, por ese buenismo que tú comentas, ¿no? Que yo creo que yo el buenismo lo compararía, más que buenismo, porque no tengo muy claro de que sea eh, con un objetivo tan bueno. Yo creo que es que hay algo más detrás y creo que al final lo que estamos diferen, lo que lo que podríamos diferenciar es globalización con globalismo porque eso la es. globalización eso evidentemente es. ha tenido mecanismos que nos han beneficiado a todos es decir es bueno que, un, que se produzca una cosa en un lugar que se produzca en otra que luego oye si los aranceles si, 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 si los, las reglas las regulaciones son similares oye pues eso es competencia que además nos beneficia a todos y podemos hacer que países que están muy mal estén mejor no Así pero es. otra cosa es el globalismo y el globalismo claro. es es esa idea de que todos tenemos que tener un coche eléctrico, quieras o no, oye, si quiero lo tengo y si no quiero no lo tengo, pero que parece que si no lo tienes estás, estás fuera de, o, o esta historia que tú comentas, ¿no? O e incluso eh, que algunos se crean más verdes que nadie, cuando, mm. cuando lo comentaba el otro día en un programa, que, que si tú te vas... Eh, estos que se van al campo los, los domingos por la tarde, ¿no? Y que, y, que, y que son los más verdes del mundo y se quejan porque hay un tractor en medio del campo. Es que, es que los campos se trabajan, ¿sabe usted? Y esa claro. es la mejor. Ese, eso es el medioambientalismo de verdad, ¿no? Sí, no, sé, sí. tú, no sé cómo lo ves tú, pero esa, esa tendencia buenista, woke, eh, globalista, se está llevando por delante a un continente, joder, que, que, que habíamos sido la referencia universal durante muchos siglos. Es, es que ese es el problema. Eh, desde la publicación de eh, la filosofía de, espejo de la de naturaleza de Richard Rorty, el mal llamado posmodernismo, la posmodernidad, donde cualquier criterio, no solo moral, sino epistemológico y por tanto económico, implicaba eh, una cierta tolerancia, pensando que el otro, diferente a ti, también tenía un razonamiento igualmente moral y válido, nos ha llevado a un, vale, no buenismo, sino a una estupidez pensando que el ser humano... Y así lo, lo manifiesto públicamente el ser humano no es bueno por naturaleza y solo la ley, la educación y el aprendizaje vicario, es decir, el comportamiento, como decías tú con el carrito, el comportamiento sí, sí, sí. Que, otro, que otros hacen y que me hace a mí ser como soy, pues yo, yo soy formalista en moral, yo no hago las cosas porque quiera, no hago las cosas porque me vengan bien, sino hago las cosas porque egoístamente creo que se deben hacer para que el mundo funcione mejor, aunque eso me perjudique de manera individual. Nos hemos olvidado de las tareas colectivas y todos los países que están creciendo, inclusive de, de punto de vista tiránico, eh, están creciendo cuando piensan en colectivo, no cuando piensan en individuo. Entonces, esa posmodernidad del año 88-89, fíjate hasta cuándo nos remontamos, ha generado, ha calado en el interior de las personas hasta el punto de convertirse no en una tendencia de pensamiento filosófico crítico, sino en un pensamiento manipulativo. Es decir, donde todo se puede... No digo tergiversar, sino se puede alterar, dando no por estoy. hecho de que todo, todo razonamiento es correcto. Y ahí me sale mi, mi pequeña vena de, de estudiante de filosofía, y eso es falso. De los 264 formas de razonamiento posible, reales, factibles, solo 24 son correctas, lógicamente. Y por tanto, fíjate qué amplitud para la manipulación, para la tergiversación y para la generación de razonamientos de cualquier tipo, económicos, sociales, políticos. Pero cuando tienes el poder, de llegar a un proceso de comunicación de masas, y además te envisten, te envisten, no te vistes tú, te envisten en una especie como de idolatría eh, moral y, y pronuncias cualquier cosa, la gente te sigue en masa. Y para no seguir en masa requiere un esfuerzo que la gente está muy preocupada en sobrevivir, así lo decimos, está muy preocupada por otras cosas, tiene muchos problemas que les han creado también artificialmente, y no está para, para eso discutir sobre si el que, se, que está enfrente le tima o no le tima, o le escatima o no le escatima, porque requiere un esfuerzo que a veces, y no es un insulto, no pueden hacer o no están capacitados para hacer. Eh, yo me siento un afortunado por ser funcionario, a tener un tiempo, una preparación durante muchos años y tener una situación privilegiada en la que me ha permitido analizar ciertas cosas. Pero hay otra gente que no, que está empobreciéndose y que no tiene ese criterio, no, no bueno, puede tener pero, ese criterio. Y esa no gente puede. es la que hay que avisar y ayudar. Hoy ha salido eh, bueno, el índice de, de, sí. de, de exclusión social, de riesgo de pobreza, uno de cada cuatro personas en España, en el país que va increíblemente bien, o sea, está en riesgo de pobreza. A ver, yo no sé si la gente se da cuenta de lo que significa, uno, eh, que el año pasado se fuera medio millón de jóvenes a buscarse la vida a otro país, dos, que de los que se quedan aquí, uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza severa, es decir, que no puede comer carne todas las semanas, que no puede... Feo. O sea, es que esto peor, Esto es peor, tremendo. peor Mark. No, peor, Mark. Yo tengo 57 años. Cuando yo era pequeño en mi colegio, en Isidoro, el, 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 el colegio de San Isidoro, que está en el distrito de Retiro, el colegio público, yo me acuerdo de pequeño que nos daban una leche, leche un litro de leche, todos los días. ¿vale? Y fue pasando. <coughs> y cuando cuando llegué y dije, no, es que hay niños que solo toman ese desayuno por las mañanas. Y dije, no es posible. Años 68, dos 70, 72, 74, no es posible. Pero es que yo ahora estoy viendo gente que el único desayuno y la única comida que dan, que tienen, son en los colegios. Y uno de cada cuatro niños en la Comunidad de Madrid pasa hambre. O sea, esto no lo he visto nunca, nunca. Y eso solo significa dos cosas. Una, una mala repartición de, de la economía o una mala distribución de la riqueza. Y dos, que algo está pasando. No, no. no eres capaz de, de, de generar competencias. Escucho, no, no, está, no es que esté mal repartida, no, es que aquí está el conflicto. Eh, hay unos que desean eh, repartir ah, claro. lo que haya continuamente claro. y no generar riqueza. Entonces, bueno, este país tiene verdad. un problema de que no genera riqueza. O sea, eh, nuestro PIB eh, es el que menos ha crecido, si tomamos desde la referencia 2019, de Europa. No lo que nos dicen, no es el que más crece ahora, ahora pero porque es más fácil crecer cuanto más pequeño eres. ¿no? O sea, claro, eh, claro. O sea claro. tienes menos que crecer. O sea, Alemania crece mucho menos en, en el término, en el término eh, exacto del segmento, pero obviamente Alemania tiene 4 billones de, de, de PIB, mientras que tenemos 1,2 nosotros. Es mucho más complicado que cumplan un 1% ellos a que lo cumplamos nosotros. Lo segundo que tiene que ver con todo esto es que, es que claro, si hay un ataque sistemático al sector productivo en este país al que se le ha incrementado la presión fiscal de una manera brutal y a las personas también, aparte en un momento de inflación, tú vas estrechando el camino. Es que no claro. hay otra. Entonces, si no, y encima te van a glorias de que toda tu política social es la de dar ayudas, o sea, es que cuando, ahora el otro día se había publicado, ya hay un millón de familias que reciben ayudas. Joder, no te alegres de eso, tío. O sea, no te puedes alegrar de que des ayuda a un millón de familias. Eh, tendrías que decir, lastimosamente estamos dando un millón de ayudas. Lo que tendrías que intentar es que no se les tuviera que dar ayuda. Entonces, cuando las políticas, estas que vivimos ahora, esas globalistas, esas que, se, que presionan muchísimo con, con tasas, con impuestos y con cosas que tienen que ver con idearios que parecen de otro planeta todavía, porque no estamos es el ahí. Problema. Es que, es que ese es el problema. Cuando yo decía de repartir, eh, habría que empezar diciéndolo en educación. Eh, yo, absoluto defensor de la pública, pero de la pública de los años 70, ¿vale? Uh -huh. De la EGB. Donde de, de, todo todos mis compañeros y yo éramos iguales. Sí, la que o sea, te podían suspender y te dabas cuenta de que la vida era difícil la que, eras, la que eras un número en el sentido positivo del término y todos teníamos las mismas oportunidades en virtud de tu esfuerzo, donde se premiaba el esfuerzo donde a mí me, me grabaron a fuego literalmente además a fuego devuelve a la sociedad el doble de lo que te dio para enriquecerla y eso es lo que se ha perdido en este país como en otros, porque se cree que todo el mundo tiene derecho a todo y bueno tenemos derecho a lo que marca la Constitución, los derechos fundamentales, lo que tú quieras, pero lo demás te lo tienes que ganar. Te tienes que ganar o intentarlo. Hay que ayudarte. Al que, al que no sabe, se le enseña, al que no puede, se le ayuda, al que no quiere, dicen los italianos, va y vía. Va y vía. Entonces yo, <laughs> dice, no, es que tú es fácil hablar por funcionario. Bueno, yo he asistido a funcionarios a los que con justicia, se les ha quitado el plazo de funcionario porque no cumplían, sencillamente. Gente que llevaba 10 años sin ir a fichar o algo así. Entonces, yo quiero compartir, quiero que todo el mundo tenga, pero quiero que todo el mundo tenga de una manera positiva, es decir, dándole las posibilidades de que lo haga. Y si no lo hace, que no se queje. Claro, esto parece un poco eh, de los años 30, ¿no? Y el problema es que nos estamos acercando muy peligrosamente a la, al pensamiento social que había en los años 30. Donde ya no se pensaba en un colectivo, ni siquiera se pensaba en una manera de, de, de identidad, sino se pensaban en posiciones políticas radicales. Podemos hablar del rexismo en Bélgica, podemos hablar de las cruces flechadas, podemos hablar de, 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 de muchos grupos, los sustachas, los chenics, puede hablar de muchos grupos radicales que hay en el momento, o de ciertas corrientes fascistas, neofascistas, o comunismo radical, etc. Pero es que estamos yendo a ese camino. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene miedo se acoge a posiciones radicales y eso no es algo natural es algo incentivado y eso es lo que a mí me preocupa y claro esto me recuerda no a Orwell vamos no. para más para allá me recuerda a Hasley me recuerda a un mundo feliz donde la subvención máxima es el soma ¿no? es la materia que te dan para sobrevivir eso es lo que a mí me preocupa no no a Orwell que, que bueno puede salir de buena manera de ello no pero al final Europa no solo ha perdido peso Sino que no lo puede recuperar tan fácilmente porque Estados Unidos no lo va a permitir y porque el resto del mundo no nos quiere. Somos 250 millones de habitantes o 300 casi. Caemos, Pero es que hay otro mundo, hay otro mundo mayoritario que se está uniendo y, 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 y buscando sus canales de comunicación. Independiente de nosotros, la ASEAN, la evolución de la ASEAN, cuando la India termine de firmar del todo, significará que dos tercios de la economía del mundo pasarán por un tercio de la población del mundo. Y está la India, está China, está Rusia, está Irán. Entonces, cuidado, cuidado. Hay, hay cosas que, que cuando, el, cuando el ministro de Defensa australiano hace un mes y medio eh, dice: Nos tenemos que preparar para la guerra con, con China, siendo que China es el primer comprador de mineral de, de Australia, que en sí mismo es un continente. A nadie le sorprende. A nadie, a nadie le sorprende. Nadie se lleva las manos a la cabeza que, que diga eso. Fíjate, Fernando, hay un, hay un hecho que, es, que es, eh, yo creo que, que es sintomático de lo que, de lo que ha pasado y lo que va a pasar. Sí. Resulta que eh, Europa tiene, tenía hasta ahora y tiene todavía eh, el fabricante de máquinas que fabrican semiconductores que están, están en claro, Países claro. Bajos, ¿no? O sea, tenemos claro. en Países Bajos el, eh, la capacidad de crear una cosa que es muy complicada de hacer, muy sofisticada, que es la máquina para crear semiconductores, ¿no? La que ah, la, sí, la que claro necesitan... Ese, ¿eh? Exacto, es lo que, lo que se, digamos, lo que se le lleva luego a los chinos o a Taiwán... La placa base, la placa base, que es lo más complicado. ¿no? Entonces, esas, esas máquinas que, que tienen unos orbes muy, muy, muy muy finos, muy muy que están en... en o sea, la medida no, no la recuerdo, es 0,7 nano nano, 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 nano. nano, no sé qué, nano, no sé cuánto, muy pequeño. Tengo por ahí sí. un vídeo que lo investigué, pero no tengo la memoria ahora lista para eso. Pero, y resulta que, bueno, tranquilos, porque los chinos lo han intentado, no lo consiguen. Bueno, ya empieza a haber indicativos de que en China ya lo han logrado. Ya tienen claro. máquinas como las de Países Bajos. O sea, es decir, lo poco que nos quedaba, y es un, yo creo que es una metáfora muy, muy clara o un símbolo, un indicativo de que es que no, no nos va a quedar nada. No nos va a quedar nada, salvo, salvo que la gente vaya a la playa, tío. Me, mi mujer eh, y mi familia eh, todos los días reclaman o me dicen que les diga una palabra que defina a la eh, sociedad actual europea, y es soberbia. Soberbia. Hemos sido muy soberbios durante mucho tiempo, centralistas, eurocentristas, eh, lo que tú quieras. Problema: al final, los países a los que nosotros eh, despreciábamos o tratábamos de forma diferente, porque jugábamos con, el, con, con la máxima del dinero rápido, la capacidad de, de generar dinero rápido, mientras que ellos jugaban con dos factores que la gente despreciaba: o tres factores: el capital tierra, el capital financiero, que se puede financiar. Y por supuesto, capital tecnológico. Pero el capital tecnológico está basado en el capital humano. Entonces, cuando una persona alinea capital estructural, o, o, o capital tierra, para entendernos, con el capital tecnológico y el factor humano, la aglutina en el tiempo, significa que no tiene prisa para llegar a un objetivo, pero todo, lo digo todo, es las empresas y el Estado invierten en esa línea. Y eso genera un crecimiento. Entonces, si pensamos cada cinco años en cambiar las cosas, pues al final pasa lo que pasa. Cuando piensas en cambiar las cosas cada 50 años, a lo mejor las cosas cambian. Entonces, no es que los chinos sean más listos, sino que los chinos cuentan con dos de las cuatro factores. Uno, masa crítica, poblacional, y dos, que no tienen límite de tiempo. Ellos juegan con el tiempo no, y el Estado verdad? está detrás. ¿Detrás de las empresas españolas está el Estado? No. ¿Detrás de las empresas francesas está el Estado? Sí. ¿Detrás de las empresas norteamericanas está el Estado? Sí. Detrás de las empresas chinas está el Estado en todas. Entonces, eso es lo que diferencia. Y hacia ahí nos vamos, Marc. Y no nos estamos dando cuenta de que hemos perdido soberanía alimenticia. Estamos vendiendo, comprando porque es más barato. Sin ser consciente de lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, esto es lo que hizo, no es lo que hizo López de Rortúa, el pobre ya difunto. Es decir, chantajear a los proveedores diciéndole, pasándole el negocio uno a otro. Dice, mira, tu competencia me da los tubos de escape más baratos. Si me los das más baratos, hasta que llegaba un punto de ver de pues ¿no? que, que Que llega el límite de, de romper la cadena de suministro. Y entonces ya se daba uno. Hasta que se dieron cuenta los proveedores que solo ellos, cuatro en el mundo, a lo mejor, podían proveer a todos de faros. Se unieron, dijeron, ahora te tuerzo el brazo yo a ti. Porque tú sin, sin faros no puedes sacar el coche. Por bueno que sea. Y la, la, la tortilla se dio la vuelta. Pues a lo mejor es ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pensar, pero pensar de verdad, no, no pensar políticamente, pensar eh, en el concepto positivo, marxista positivo, de ideología. No, no, modos de producción de bienes materiales y relación de producción de materiales. Aclararlo, es decir, ¿qué produce, cómo se produce, en qué tiempo, en qué plazo, de qué forma, cuáles son los costes <laughs> generacionales? Pero tú fíjate, eh, sí, coincido en algunas cosas. El, el, eh, por ejemplo, claro, el problema es que Europa ha perdido, o sea, incluso en el, en el modelo futuro que, que algunos han diseñado, verde. Sostenible y todo. Y pongamos en que, que, que en ese futuro que han diseñado, ¿no? que es absolutamente eh, idealizado y que además nos está costando muy caro, y ya se empieza a notar lo caro que cuesta y que al final eso afecta a las familias, que las familias al final tienen un incremento de precios de todo por culpa de que se tiene que hacer de un modo determinado y al final pues hay uno de cada cuatro familias que están en riesgo de pobreza. Es que esto al final llega a la gente y llega a sí. quien menos se lo espera. Pero es que en el caso de que ese hipotético futuro fuera factible, es que resulta que nos hemos vuelto a disparar en el pie. Porque ahora, ahora resulta que dependeremos de las tierras raras. <laughs> en lugar claro, de depender... Sí. De, de, de Kuwait, ahora vamos a depender de China o de Chile. O sea, esto es de locos. O sea, es decir, eh, Europa va a seguir dependiendo porque es incapaz de darle un valor a lo que teníamos, que era la capacidad del conocimiento constructivo futuro y con, y con una ventaja. Eh, yo creo que desde el punto de vista filosófico, si quieres, pero teníamos una ventaja eh, ciertamente moral durante mucho tiempo porque éramos los claro. que más innovábamos. Joder. Claro. Eh, eh, le, habíamos le habíamos dado valor a, a, a lo. A lo realmente las ideas que tienen el, valor las ideas. El mundo occidental era el referente. Pero claro, y lo voy a hacer tirando barriendo para casa. En el momento en el que no somos capaces España de gestionar que somos el único país que tiene tres puentes abiertos, gestionar la inmensa riqueza no solo económica, sino geopolítica y estratégica de Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, como quieras llamarlo dependiendo si incorporamos Brasil y Portugal, etcétera, ¿vale? Si no nos damos cuenta España de eso, no se da cuenta Francia de que en su posición colonialista no puede ser, hasta ahora como era, de colonización salvaje, porque al final se cansa, si no nos damos cuenta de que Estados Unidos, allí donde va, en lugar de realmente, eh, y esto cuando lo dije, me acusaron de todo, realmente, por ejemplo, Afganistán no fue a llevar la paz y la libertad y la democracia. Es que, es, que, es que nadie se ha leído los documentos. Yo tengo la manía de leerme los documentos. <laughs> Te vas a meter en otro fregado. <laughs> no, no, lo dijo. No, lo, yo no lo dije. Lo dijo, lo dijo, claro, lo dijo en ellos. Es decir, yo voy a Afganistán a asegurarme de que esta gente no va a generar conflictos armados ni proteger a nadie que vaya a generar conflictos armados contra mí. Pero desde el primer momento, o sea, Amigo, es que la gente. Lo demás no le da, igual. Le da claro, igual. Claro, es que no se leyeron los es que no se leyeron los documentos desde el primer sí, día. Claro. Entonces, cuando consiguieron, a los 20 años, eso, se marcharon porque ese era su objetivo. Entonces, el referente occidental, e incorporó Japón si quieres, y los demás, al final se ha caído. ¿Por qué? Porque hemos dependido económicamente o energéticamente de otros países, en, eh, envenenando sus aguas y sus ríos y, su, y sus océanos y sus tierras. Yo recuerdo eh, en la República Democrática del Congo, en el año... Eh, 93, 94, 95, perdón, cuando la gente se reía de los chinos porque sacaban por, por Kinshasa y luego por, por Angola camiones y camiones camiones industriales de materia prima, zinc, cobre, zama, eh, soja en Ibérica, eh, la Unión Minier, en, en Francia, en Bélgica se llama, perdón, eh, sacaban toneladas y, y lo, los metían en barcos y los tiraban en el desierto de Xinjiang en el norte. Y la gente se ríe, está loco, está cogiendo piedras. Claro, el año 95-96, ese mineral con una tecnología de esa época podía explotarse en un 20%. Ahora ese mineral con la tecnología actual se puede explotar en un 80%. Y la acumulación de material que China no tenía, ahora lo está haciendo de una manera efectiva, porque piensa a 50 años. Eso sí, dejó a los colonos eh, chinos que están despreciados allí y abandonados, pero piensan en el colectivo. Recordemos que el artículo segundo de la Constitución China es una dictadura democrática del pueblo. Yeah. Además tienen, tienen una ventaja sobre, sobre nosotros, y que eso, digamos que eso. Que yo creo yo siempre creo en el individuo y, sí. pero, y además yo soy un poco anarco ¿no? en esto, y, y, que, y que creo que algunos que van por ahí defendiendo que son amigos de, de Milley y de, y de Trump y bueno, de historias por el ya, estilo, pero... luego son, son más colectivistas que nadie, ¿no? Y más. O sea, no, no tiene mucho sentido algunas cosas que pasan. Pero en todo caso, la ventaja que tienen estos países, China, eh, ahora mismo, por ejemplo, Emirates, algunos países eh, árabes que, que empiezan a, a marcarse unos objetivos. Joder, es que están, están planificando a 100 años, tío. Correcto. Y, y, claro. y, pero dices, ¿cómo no saben lo que es el mundo a 100 años? No, pues es que no, no están poniendo cómo va a ser a 100 años. Están diciendo lo que van a hacer durante ese proceso. Correcto. Y, y nosotros estamos programando a 10 minutos, como máximo. 10 minutos, eso dos es, años. Eso, eso, eso es una inteligencia de la perspectiva. Es decir, ¿qué tengo que hacer hoy para que en el futuro, más o menos, con una desviación, obviamente, claro, eh, claro, claro. determinada. Se llegue al objetivo que yo me he marcado. Eso se llama prospectiva en inteligencia. Cuando la prospectiva se puede hacer porque tienes recursos materiales, técnicos, que no tecnológicos, técnicos y humanos que lo aguanten, triunfas, porque es un colectivismo en el sentido positivo del término. Es una tarea colectiva. En China, tú, mientras no te metas en política, te puedes hacer multimillonario. Está claro. Pero es que en otros países pasa igual. Mientras no te metas con las vacas sagradas, pues haz ah, no, lo que quieras. Pero eso pasa aquí. Claro, o sea, yo, yo claro. con una persona muy conocida de este país, que es una persona que, que, que está en los medios y tal, y, y dice, no es que tal persona podría ser el futuro presidente, ¿vale? Y, y, y claro, el hombre me, me llama y dice, tío, mira lo que han publicado de mí, tío, yo no tengo ninguna intención de, de, de nada, ¿no? De, de meterme en política y digo, es que si te metes, te funden. O sea, claro. en, en China no te dejarán, pero, pero aquí te funden, te cancelan, claro. fin de tu vida. O sea, es, es, es así porque está lleno de mediocres que tienen un sistema montado y que ya les va bien. Voy a, voy a revelarte a ti y a tus seguidores algo que, que poca gente sabe y que es legal que lo, que lo diga porque bueno, pues, eh, la, la consultora a la que yo estoy asociado y que soy socio de ella, fundador de ella, estuvo asociado a un partido político, no se puede buscar en internet, ningún problema, eh, en el que eh, durante el tiempo que estuvimos con ellos, no digo que a causa de ellos, de nosotros, sino por sus, por sus valías, eh, crecieron en un, exponencialmente a un 200% en, por año, ¿vale? Y luego se hundieron. Vale, cuando hablabas con ellos todo sí, lo que más tú les decías menos, todo el mundo sabe ya quién claro eres. claro cuando, cuando hablabas con ellos vale la información que les da, se les daba estratégica geopolítica eh, de inteligencia de análisis de riesgos sociales de brechas sociales de oportunidades de crecimiento en ciertas zonas nunca se leyeron los informes nunca y se emitieron si la memoria no no lo hacía yo directamente si la memoria no me falla se emitieron no sé a lo mejor 1500 informes en cinco años no se leyeron ninguno, ni uno. Entonces, es, es, al final, esa soberbia, sí, esa soberbia que sí. ha, ha caído y, y falta de preparación. ¿eh? O sea, eh, bueno, al final, el, al final en, 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 yo, yo, yo que he trabajado, cuanto, he trabajado cuanto peor él, ¿eh? decíamos que era un candidato, cuando cuanto peor, pues analizaba candidatos y opositores, cuanto peor decíamos que era un candidato, mejor puesto le daban. Yo, 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 yo he trabajado con, con, con gobiernos, con, con partidos políticos en algún momento de mi vida, ¿no? Que bueno, porque te, te obliga a la empresa en la que estás, o porque te, claro. te llega la opción de, de conocerlo, ¿no? Porque hasta que no lo conoces tampoco puedes estar criticando a la gente sin saber cómo son. Y descubres que primero sus ritmos son otros, sus intereses no tienen que ver. Trabajar en equipo es una cosa de locos. Eh, incluso yo tenía un, un gran amigo mío que era diputado, bueno, salió joven y salió diputado en, en Madrid, y el tío me llamó y dice tío, no sabes lo que me ha pasado, y digo, ¿qué te ha pasado? Y de que llego aquí, hostia, veo que hay un montón de cosas que hacer, les digo qué tal, que esto y lo otro, empiezo a preparar documentos y me viene un tío de, de Burgos o de Palencia, no sé y dice, a ver, chaval, frena. Aquí llevamos muchos años trabajando a un ritmo determinado y tú quién cojones te piensas que eres para acelerarlo todo. Y claro, se quedó, dimitió dos años después, pero... Es decir, eh, el, a ver, igual la mediocridad eh, a la que estamos eh, instalando para que dirijan nuestro nuestro día a día eh, pues no es la adecuada y seguramente somos responsables un poco de todo eso. ¿Cuánto duró Marcos de Quinto en política? Pues diez el minutos, que fue presidente, o... presidente de Coca-Cola, por favor, que no sí, sí, cosa. Sí. ¿Cuánto duró? Tres meses. Y qué tuit le mandó a la ministra en, en su momento de trabajo eh, que se había cogido una baja por presión, porque estaba que tenía una, un ataque de estrés. Le dijo es que no se puede trabajar de golpe, no habiendo trabajado nunca. Eso está publicado mm. en otro tuit. Ese es el problema. El, la, la política de la falta de esfuerzo, la falta de constancia y disciplina, el, el no, no importa de dónde partas, sino a dónde llegas con tu esfuerzo y con la ayuda de los demás. Por supuesto, yo le debo todo al sistema educativo español y a mis padres y a mi familia que me han apoyado siempre, pero claro, hay que currar, hay que currar. Y el 996 del señor Ma a nadie le gusta. De la nueva mañana a la nueva noche durante seis días a la semana. Eso no le gusta a nadie. Pero es que es así como nuestros padres, nuestros abuelos sacaron adelante eh, eh, España. Y es así como hasta hace poco en otros países se trabajaba. Que es, que es exagerado, vale, yo lo entiendo. Pero no, no. se un país con, con 13 horas de trabajo vao, eh, semanal, ¿eh? Aquí, aquí, aquí hace unos cuantos directos comenté en la, en la reflexión final esto, ¿no? Que joder, está mal visto eh, el espíritu de sacrificio, está mal visto el esfuerzo, está, está como está mal visto el que el, porque dices, no, es que si no, no concilias. bueno, Mis padres no conciliaron nunca, yo no he conciliado prácticamente nunca, y, 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 y he visto a mi hijo y todo el tiempo necesario. Es, decir, es que es que las como decía eh, eh, algún. Gran pensador decía, decía que, que las, los hospitales, las carreteras, la, la, las escuelas no han estado siempre ahí, no salían de los árboles. O sea, es algo que, claro. que Ancho Bastos lo decía, eso también, ¿no? que decía que, que al final esto se tiene que construir con, con esfuerzo, con trabajo, con trabajo duro, ¿no? como, como él comenta. Y, y sinceramente yo creo que todo esto al final, vamos, a, vamos a, otro, a otro tema, lo vamos a enlazar porque todo esto tiene que ver con, con el que la gente esté dispuesta en gran medida. A, a perder su privacidad, a perder su soberanía personal uf, uf. a cambio de una serie de, de, de ítems como la seguridad, eh, la seguridad personal, sí, sí. vital, económica, unas cosas de, de locos, y lo ceden todo sin problemas, y no se lo preguntan, y si les explicas, te dicen que de qué cojones estás hablando, tío. O sea, es una cosa de locos también. Eso, un, un no voy a decir el nombre, eh, un. Un alto cargo, una mujer, un alto cargo de Google me dijo una vez, "Es que es el sistema picapollo." Aceptar, 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 aceptar. En una reunión hace unos 5 o 6 años, un consultor mucho más listo que yo me dijo, "A ver, ¿cuál de ustedes ha leído las condiciones de Gmail para cuando aceptar?" Y yo, ante la mano. Nadie se nadie se las condiciones de nada. Nadie <laughs> se lee los prospectos de nada. Entonces pues luego pasa lo que pasa. Yo soy, ya sé, yo estoy zumbado, pero vale, de acuerdo. Yo me las leí y era consciente. Y cuando a mí me viene a Google y me pide una cosa, yo sé lo que significa. Y digo sí o no. Y soy consciente y cons consecuente. Entonces, evidentemente, nadie regala nada por sí. Entonces, cuando uno vende su privacidad, no está vendiendo la privacidad de, de, de Fernando o de Marco o del vecino. No, está vendiendo lo que es un entramado de, de datos, de información, de posicionamiento, de compra y de venta, que desde el punto de vista... Bueno, Nielsen lo lleva haciendo años. Desde el punto de vista estratégico, genera que tus datos, aglutinados por espacio, geolocalizados de barrio y de distrito, les valga a las empresas para saber cuál es el índice de compra que tienes y poder colocar o no colocar, me lo invento, por favor, y no quiero ofender a nadie, un corte inglés. Es que han puesto un corte inglés en, una, en, un, erial, en un erial. En un erial, Menezálaga o Madrid. En un erial, no hay nada, pero a los cinco años te encuentras pisos pisos de dos dormitorios por 500.000 mil euros y ahora cuando ya está todo formado el tejido el corte inglés se va a buscar otro tejido es, la gente no piensa a, a medio a largo plazo o sea el corte Como inglés por... en este caso entre comillas sí, 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 era, era el mecanismo claro, era, era, era la, la, tracción, la semilla el tractor sí. el tractor del dinero que provocó que hayan unos pisos que yo no sé quién los compra pero se venden lo cual provoca una brecha. Porque a que veces hay más gente, menos numere, numéricamente menor, pero a veces hay más gente que puede permitirse un lujo de comprar ciertas cosas a costa de que hay un crecimiento muy alto de gente que se está empezando a privar de muchas cosas. De casi, de casi, todo. De casi todo. Yo no he visto en mi vida gente mm. coger cubos de comida en los supermercados al cierre. Y ahora hay barrios distintos y no te hablo periféricos. Te hablo de no, decir, no, Madrid, no, no, no. Ricos. No, no. Salamanca, Retiro, Adelfas, Mediodía, parece que es una localización que todo el mundo completa. Yo, yo corro, yo corro por las mañanas por Madrid, eh, con gorra y, y tapa, para <laughs> que, que puedas. A que no me pase nada. Y, y paso por zonas, eh, si tú pasas a las seis y media, siete de la mañana por algunas zonas donde hay algún comedor social, dices, esto no se ha arreglado lo cuenten o no lo cuenten, esto no se ha arreglado. Es más, la semana pasada había menos gente, hace un año había menos gente y esto vuelve a estar como en los momentos más duros de la crisis sanitaria en que la gente no tenía, eh, mientras no se apuntaban a algo, pues tenían que ir allí. Es decir, eh, hay un mundo que la gente no observa. Y eso es lo que me preocupa, y esto viene con lo de la seguridad y la pérdida de privacidad. Tú fíjate que a mí me preocupa muchísimo lo del euro digital, lo que tiene que ver con las CBDC, la identidad digital eh, otorgada a través de un móvil, eh, la tarjeta sanitaria obligatoria y digital que se implementará en un par o tres de años. Eh, to, todas, esas, todas esas herramientas que lo que van es, pues obviamente, a, un, a ejercer control. ¿no? Y lo que me preocupa, a ver tú cómo lo ves, es que, es que la gente... Eh, no, no, es que, no es que estén de acuerdo en no firmar o en, o en, o en aceptarlo todo pica pollo. No, no, es que es que no tienen ni idea. O sea, es que el esfuerzo brutal de que, perdonad, pero que esto es importante, eh, no lo quieren escuchar. Es muchísimo más importante quién está en una isla o quién está eh, acostándose con alguien, no lo sé, es tremendo, tío. Estoy eh... preocupadísimo. Eh, Sí, yo también. Yo porque nos afecta y... a todos, o sea, porque nos afecta sí, a todos, sí, Fernando. Sí, porque además, esto, esto, esto me ha costado eh, varios, dis, varios disgustos severos, ¿eh? Eh, Y rotura, ruptura con, con amigos y con familiares también. Vamos a ver, el problema de la seguridad y la delegación de responsabilidad respecto a la seguridad es mucho más grande de lo que la gente se cree. Ya no es solo que acepten lo de la tarjeta digital que es por comodidad, por integración de datos y tal, tal, pero bueno. Vamos a suponer que es positivo, ¿vale? Que lo dudo mucho. Es un problema de que con esa información eh, se puede obtener, se puede hacer cosas terribles. Eh, se puede hacer que una persona eh, a distancia, y no me digan que no, porque sea algo de ciberseguridad, se puede, se puede parar el corazón con marcapasos. Porque todo lo que tiene, decía Turing, el despreciado Turing, Adam Turing, eh, todo lo que tiene cero y unos de alguna manera se puede quebrar y ahora con los avances de computación se quiebra más rápidamente. Y con las zero day, las vulnerabilidades de zero day, que si queréis os las explico, que todo el mundo no sabe ni lo que es y le está afectando diariamente, pues al final estamos prisioneros de una tecnología, de la tecné, no tecnología, que no nos que no controlamos. Entonces, cuando la tecné, la tecnología se emancipa del ser humano y tiene sus propias reglas, es decir, no tiene reglas, o good, allí ¿no? hasta el infinito y más allá. Al final, la gente no es consciente, ya no de la tarjeta digital eh, que te facilita acceso a todo el historial médico de una persona, que puede ser positivo, sino el cómo se hace. Porque eso se transmite a otros campos, eh, como puede ser la compra, como puede ser el comprar por internet, el com las cookies, cosas que la gente no es consciente y que lo acepta de manera natural. Porque cuando uno acepta de manera natural eso, aceptará de manera natural para conseguir lo mismo que le den otras cosas. Y al final seremos moneda de cambio. Nuestra vida será moneda de cambio. Pues para moneda de cambio la que nos prepara el ministro de Finanzas francés. Bueno. ¿eh? O es, sea, que es, muy eh, es que es muy descalado. es Dices, es que es muy hostia, el, tío, el tío se graba un vídeo en vertical al salir de la reunión en, en Brenz, que era, me parece que era, y, y, el, tío, y el tío dice, he tenido que soltar una palabrota, ¿no? algo así en francés lo traduje como pude, porque, porque hay que... O sea, hay 35 mil millones de euros durmiendo, decía él. No, no, están ahorrados, tío. O sea, ¿pero tú quieres eres para decir que están durmiendo? Están ahorrados sin hacer nada y habrá que actuar sobre ello. Hostia, ¿qué quiere decir este tío? A los parapetos, a las barricadas. Eso es lo que quiere decir. Está atentando está, está tentando <laughs> contra la no. privacidad y la, y la, y la propiedad no. privada, eh, que a mí me parece. Obsceno que haya gente que gane eh, tanto dinero haciendo nada como los futbolistas, lo siento, son bufones ricos en un campo de fútbol, son payasos, y payasos en el buen sentido de la palabra, por favor, no quiero insultarles, pero lo que ha hecho este hombre es lanzar un órdago a que se nacionalice o se, se entre en la banca, de se banca privada, se requise, como si estuviéramos en tiempos de guerra. Mm cuando estalló la pandemia, a mí tuvieron la mala, la mala fortuna de llamarme para que explicara lo que era un estado de emergencia, un estado de alarma, etcétera. No me dejaron hablar. Porque te voy a explicar. Todo lo que el Estado haga, lo tiene que resarcir las empresas privadas. Así está la ley. Todo lo que el Estado obligue a una, a una empresa privada a, a, a estatalizarlo, después lo tiene que volver con los intereses. Y nadie hizo nada. Entonces, lo que este francés ha hecho es pretender una requisa a saber por qué y con quién y quién lo manejaría. Lo vimos que en Francia es un Estado centralista y por tanto al final es el, el gran hermano. Pero, pero habla de Europa, ¿eh? Este hombre. Sí, sí, claro. Pero realmente ¿Y, y, Europa es Dices, no, dice, bueno, claro, pero dice, no, esto es imposible, esto no, bueno, ¿cuántas cosas imposibles eh, eh, han sucedido eh, en menos de tres años? ¿Cuántas cosas imposibles? Eh? Porque dice, no, ¿cómo van a, cómo a meterle mano? Oh, perdona, pero ya se hizo en algún momento de la historia, meterle mano al oro que tenían los ciudadanos en un momento determinado no. para financiar una guerra o para... Esto se ha hecho. Entonces, no es una idea original, es una idea muy mala, pero no es original. Y lo segundo es que, bueno, pero a mis euros yo los saco, los sacarás ahora pero dentro de dos o tres años no lo vas a poder ¿Cuándo, sacar. ¿Cuándo los lleves analizar? donde los lleves. Claro, los lleves donde los lleves, estarán localizables. Y por eso la teoría, yo estoy últimamente también investigando mucho sobre la versión eh, que, que hay. Eh, web, ¿no? Que es el que explica sobre el gran de, de, de taking, ¿no? O sea, el gran, la gran extracción, el gran robo, el gran, la gran esquilmada. No sé cómo se podría definir, cómo se puede traducir exactamente, pero es, es eso, ¿no? Es la gran requisa en contra del de gran reseteo. Es decir, ojo que el gran reseteo no, no era el final. Pero, el, el, lo que viene es, lo, o sea, lo importante es lo que viene después, que es dices, no vas a ser propietario de nada, campeón, pero no de nada en cuanto a coches y casas, ¿no? De nada ni de tu dinero. ¿Serás propietario de lo que el sistema establezca que tienes derecho de ser propietario para poder trabajar para el sistema? Y por sistema no entiendo solo un país o un gobierno o un conjunto en la Unión Europea, que parece ser que los únicos que creemos en la Unión Europea somos españoles, porque los demás piensan primero en francés, en danés, en, en húngaro, en italiano, que en, que en europeo, menos nosotros, que pensamos primero en europeo antes que en español, pero es un tema diferente pero no, es que va a ser eh, una, una macro, no es la mano negra de espectra de James Bond con el gato, no, no, son los intereses comerciales, intereses políticos amparados en grandes multinacionales o brokers de bolsa o grandes fondos de inversión. Países que la gente no considera agresivos, como puede ser Noruega, tiene el fondo de inversión más grande del mundo. Sí, sí. Eh, son ultramilitaristas, ultradefensores del medio ambiente, ultradefensores de la energía nuclear. Y, y, los que, y, los que vende, y los que venden más gas y petróleo. Y los que más gas. Oye, ¿no fue al día siguiente cuando Noruega abrió un gasoducto para suministrar a Europa? El día siguiente, no una semana un después. No, el día siguiente, a explotar el Strip 2. No quiero meterme Yo, en posturas conspiranoicas, ¿no? Pero, no, no, aparte, no, pero estamos hablando de una pura casualidad que tuvo sí, que claro. ser. Dice, tenía previsto el día siguiente. Es una cosa que, que dices, esto, pues mira, sabes que pongámoslo en marcha hoy. Como si es una claro. cosa en eso tuviera que preparar, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. ¿Tú, tú crees sinceramente que todo esto no... A ver, estoy también eh, leyendo muchas cosas que tienen que ver con el mundo Estado, ¿no? Eh, esa, eh, tú hablas del mundo feliz, eh, si escuchamos a, al gran teórico del mundo, al señor Klaus Schwab, ¿no? Este señor que dice que no vamos a tener nada y que acabaremos siendo también felices por ello. Eh, esa, esa dirección que ha tomado el planeta, nuestro planeta, porque hay otro, es decir, el que nos toca a nosotros, el que tiene que ver sí. con Estados Unidos, el que tiene que ver con esta Europa viejuna, va hacia un mundo Estado. ¿no? Como sí. que nos gobiernan solo unos, que a veces cuesta saber quiénes son porque no los votamos. ¿Tú crees que esto es, es, este es, está, todo esto lo que se va a acabar es limando, erosionando nuestra libertad, nuestro anonimato, sí. nuestra privacidad? Sí. sí, sí, claro que sí. Joder, pues no, vaya, mierda. No, no lo creo, no lo creo, estoy firmemente convencido. Yo aquí, por no salir de la pantalla, pero te podría sacar media docena de libros, incluyendo uno chino, que te dice cómo se tiene que hacer para entrar. Eh, tergiversar y manipular los procesos económicos de las sociedades o de las culturas empresariales europeas. Lo tengo ahí, del año 2010. Estoy, voy por la mitad de, de, de traducirlo porque no, no me da la cabeza para más, pero tengo que traducirlo. Y solo con la mitad ya me da pánico. Dicen cómo entrar en los sistemas de comunicaciones, cómo tratar en las negociaciones, cuál, qué puntos débiles tiene el mundo europeo, cómo tienes que protegerte de tus comunicaciones, y se lo dan a los expatriados para que sepan cómo hacerlo. 2010, que es muy antiguo ya. 2010, es que no se hará ahora yo creo que llegaremos a un mundo este mundo eh, amparado iba a decir por Estados Unidos pero me temo que Estados Unidos está en un momento ahora de crisis excesivo, porque no va a haber solo un Estados Unidos va a haber, yo creo en ello además porque es legal además es que es legal eh, una extinción Arizona, la sur, Arizona, ¿no? Arizona. Texas. Texas. Texas es la décima economía del mundo California es la quinta economía del mundo, pero es que por Texas sale todo el gas de fracking o lo que sea, todo el petróleo, el 80% del petróleo que Estados Unidos eh, eh, exporta. Florida, donde está la colonia más importante eh, hispana, por decirlo de alguna manera, eh, está haciendo cosas muy duras respecto a la inmigración ilegal, que no son los inmigrantes, sino las mafias, que es, están rayando las leyes federales. Se están segregando y eso la gente no lo ve, no lo ve. O sea, Texas, Texas tiene un PIB superior al nuestro, o sea, es una cosa de locos. Por supuesto, pero es que además Texas tiene, una, tiene toda la cadena de suministro que tiene un, un país: tiene agricultura, tiene ganadería, tiene tecnología. Eh, tiene, bueno, Elon Musk ha dicho que va a pasar de Delaware a, a, a Texas, así de claro. Así de claro. Y, ¿Y, tiene, es... y, y, es, y es un tío que puede estar un, paranoico, un poco paranoico, pero pronto no es. Pues, no. eh, eh, tienen agricultura, tienen ganadería Tienen eh, Empresas tecnológicas punteras Tienen energía, tienen gasoductos Y tienen mar Por tanto mmm, Y tienen frontera que va a romperse El tratado de libre comercio Que es entre Canadá, Estados Unidos del Norte Y los Estados Unidos de México Que también son Estados Unidos, una federación Por tanto, va a convertirse O puede convertirse en un estado tapón que genere una ruptura del Tratado de Libre Comercio, que, le, que, le, que a quien le beneficia máximamente es a Canadá y Estados Unidos, a México no tanto. Y, y, y tú no crees que, que estamos terminando porque ya sabes que yo en eso soy bastante ah, claro. eficiente, sí, claro. pero pero que sepas que sepas, eh, Fernando que va a haber segunda parte, tío, o sea, porque nos quedan la que de cosas, nos queda analizar Cuando cosas bien. de Hispanoamérica que eres especialista, especialmente me interesa mucho Colombia eh, que tú conoces bien. Los de Colombia, sí, sí. Yo estuve yo estuve sí. trabajando estuve trabajando sí, sí. para un gobierno de allí ya un gobierno de hace, de hace 20 hace años y también lo conozco, entonces tenemos que tener ahí una conversación que seguramente ese día interesará mucho a a nuestros hermanos colombianos hablaremos de la inteligencia artificial que creo que tenemos que hablar de por qué se ha regulado, cómo, pero esto lo haremos en, en pero, breve en otro en otro directo. Tres segundos, Dale, no, dale. no existe inteligencia artificial. Ahí, vale, ahí, sí, leamos, ahí me ha gustado, le, ahí me ha gustado. Leamos a Pandam, a Demison, leamos a, 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 a por favor, a los españoles, a Jesús Cardeñosa, a Mantarás, leamos a Hasbro. No existe la inteligencia artificial, existen otras cosas. Que son muy útiles, que van muy bien, que computan genial. Pero tú sabes que para un proceso de chat GPT necesitas casi el agua para refrigerar de una piscina olímpica. O sea, que cuidado, que las cosas no son gratis. No, no, no. Y es Pero más, esto... o sea, y, y como tú bien dices, y además en eso coincidimos, y por eso creo que le vamos a dedicar, vamos a montar un, un directo de hablar de inteligencia artificial contigo desde un punto de vista eh, estratégico, como tú lo marcas, yo con alguna. especial. Yo estudié inteligencia artificial. Y lo sé, Entonces, lo sé, lo sé. Estudié filosofía y, y me decían, yo se llamaba lógica en aquel momento, y luego me metí en exactas, en ciencias exactas para aprender un poco más. Yo, yo estudié y, inteligencia artificial, en su época por eso, Sí, sí, la, la, que, la, que, la teórica, la ¿no? O sea, es decir, la, 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 teórica. Que, la que se planteaba, la teórica. Y, y, y meteremos a más gente. Haremos un, un directo solo de esto porque también me interesa a veces tener esta historia. Y creo que de inteligencia artificial hay que hablar, porque a mí es un tema Eso. que yo trabajo con ello. Trabajo con el concepto y, y, y aconsejamos a empresas, aconsejamos a mucha gente cómo se tiene que llevar a cabo. Pero es cierta una cosa: lo acabas de decir, no existe la inteligencia artificial. Y entonces, ¿de qué mierda habláis? Pues hablamos de lo que es la generativa, la que es capaz o sea, de, de, de estructurar a base de datos un, un hecho que parece inteligente, pero no lo es. Porque cuando, como tú bien dices, algunos de los nombres que has, que has citado yo también los leo. Eh, es cierto que hay, una, hay un planteamiento tecnólogo y un planteamiento científico. Los tecnólogos dicen que algún día se llegará a una inteligencia artificial general y los científicos dicen que ni puta idea de cómo se va a hacer eso. Porque no? No, hay, no hay manera de, de entender cómo se puede establecer una eh, eh, red neuronal de eh, esa manera. Eh, en el momento, los sistemas neuronales o lógica difusa, que a mí me gusta muchísimo, en el momento en el que una máquina supere el test de Turing de manera consecuente, y eso es de los años 40. Entonces podemos pensar que hay algo ahí al otro lado que piensa de alguna manera, de la que sea. Decía uh -huh. Hans Moravec que tenemos que ser humildes y decir que, que todo el mundo piensa, hasta las hormigas, pero de otra manera. Pero claro, no exacto. hay inteligencia artificial. Hay computación, hay mejores sistemas segurísticos, lo que tú quieras. Son muy útiles para el diagnóstico, para muchas cosas. Extraordinario. Es que, pero no es, es inteligencia es... Es un error decir, ¿no? Es que ChatGPT es como un niño en el instituto aventajado, no, bajo, no es como un niño, no, 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 no es, es una máquina capaz de gestionar tantos datos que equipara el resultado que tendría un niño del instituto con lo que te da él, claro, pero no claro. ha pensado como un niño, no ha pensado ni como, no. ni como una hormiga, no ha pensado. Entonces, no. como tú dices, tendremos que reflexionar qué es pensar... Cierto, claro, y que claro. si, si, un, si un perro está pensando, obviamente está pensando de una manera distinta, pues seguramente una computadora acabará pensando de un modo distinto, pero de momento ni idea de cómo se hace. Es que la gente se quedó atrapada con el libro de La mente del emperador de Rose Penrose, que se podía simular el pensamiento humano de manera automática. Eh, no, no, Eso se ha demostrado que no. Cuando hablas con neurocientíficos o gente de inteligencia artificial española, por profesor Cardeñosa, se echa a reír. Se echa a reír porque dice que no, que no, pero claro, no, tiene, no tienen acceso a lo que, que, la gente lo, lo, lo que Lo que deriva, exacto, pero vamos a darles voz. Lo que deriva. Es, es en, en el que alguien está utilizando todo esto para decir cuidado, que, que el fin del mundo se acerca si no tenemos nosotros el poder de toda esta máquina. No os la sí. podemos dejar, no os la podemos dejar toda, no vaya a ser que la caguéis ¿no? y que hagáis fotos de señores que no existen y, y desnudéis a señoras y cosas. Joder, tío, es que no es inteligencia artificial todo eso. Son herramientas que son muy válidas y que hacen cosas tremendas como esas. Pero, pero no hay, no os va a acabar el mundo. No va a poner, nadie va a apretar un botón nuclear. No os preocupéis que eso no va a era así porque no existe. Y hasta, joder. O sea, claro, yo creo que es un, lo están utilizando para, para todo esto. Claro, ¿no? pero lo mismo, se, para la misma historia. Se, se, se fueron haciendo búnkers antinucleares, pero no se piensan qué ocurrirá después de salir del búnker antinuclear. O sea, no, no, lo, eh, hablamos de que bueno. nos quedan 12 segundos del, al reloj del fin del sí. mundo, pero eh, vale. Oye, eh, Fernando, quería preguntarte solo una cosa que, que te, te, Bueno, la han Previa, preguntado no, y. Era, era, no, 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 era, por, era una de las razones por las que te queríamos aquí. Y era que la gente me preguntaba, y, y además digo, mira, solo le puedo preguntar esto a, a, a muy poca gente, o sea, al coronel, a ti, a tres, cuatro más, no mucho más. Oye, Estados Unidos ha dejado de ser la policía del mundo. Sí. ¿m? Y ha pasado a ser una especie de la cizaña del mundo. Sí. entonces Oye, Estados Unidos estimula los conflictos voluntariamente. Sí. O es que una vez le salen, los aprovecha. No. Los estimula, los crea, los provoca y es. Eh, cría serpientes en el jardín del vecino pensando que esas serpientes nunca le van a morder a él. Y desde los años 50, 40, 50, tras la Segunda Guerra Mundial, estructurando la Guerra de Corea, que tampoco le salió bien, ningún conflicto que ha sido creado en el mundo de manera incentivada por Estados Unidos o sus aliados, lo llamado la anglosfera, ha prosperado positivamente. Es así. Y el problema es que antes de permitir perder más peso geopolítico, Estados Unidos nos llevará a una guerra, en la que, por supuesto, será en territorio europeo, en la que, por supuesto, si termina ganando el bando de los buenos de Estados Unidos y sus aliados, nos van a dar un plan Marshall y volveremos a estar otros 50 años subsidiados a su economía. Porque no puede permitir que China le quite el mar de China, no puede permitir que Rusia tenga una presión geopolítica eh, energética sobre Europa y no puede permitir que África, con solo Marruecos, ya no esté en manos de Estados Unidos, que fue penetración de, interesada por parte de Marruecos, con Estados Unidos en la mano y con Gran Bretaña y Francia y no puede permitir que en Hispanoamérica que tenía que ser nuestra, así lo digo claro, ya no cuente o cuentan en tres países, los demás pero se permite el lujo de amenazar públicamente, con sanciones unilaterales, eso va contra el derecho internacional, o sea, un país que se atreve a, eso era la época romana o me obedeces o te invado algo habremos avanzado desde Roma. ¿No? Yo, bueno, no mucho. <laughs> bueno, no te creas, no, Fernando, mucho, ¿no? eres un crack, eres un crack. De verdad que tenía muchas claro, ganas de hablar contigo claro. y, y lo he pasado, lo he pasado genial. Y, y, y te digo que, que vamos a repetir. Es más, igual, igual hacemos con, con el coronel. Tengo que pactar un, una, una emisión instantánea al unísono, que salga por el suyo sí. y por el mío y estemos varios aquí y así pues eh, todos, todos, eh, todos bien, todo, todo perfecto. Te agradezco mucho que hayas estado por aquí. aquí. Eh, nada, te, te cito en breve, Pacho, porque cuando es que quieres. ha quedado un montón de temas, un montón de temas por hablar. ¿Okay? Recuerda que, que el conocimiento solo crece cuando se comparte. A mí me gusta compartir sí. lo poco que sé. Bueno, lo poco, lo aprender. poco, lo poco. La, la, experiencia, la experiencia te da conocimiento y, y si la aprovechas, ¿no? la acabas convirtiendo sobre todo en, en, en excelencia en muchas cosas. Y la verdad es que muy bien, he aprendido un montón. O sea, ahora, cuando lo intento explicar, es cuando aprenderé más. ¿no? Como, como se dice, una cosa es leer, otra es leerla en voz alta, otra es explicarlo y cuando lo explicas es cuando ya lo, entiendes. Cuando ya lo has entendido. Buenas noches. A ti, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Vale. Bueno, Fernando, cocho uno de los grandes. La verdad es que supongo que habéis disfrutado tanto como yo. Voy a terminar muy rápido solamente con dos temas. Primero explicaros qué cojones me ha pasado. Eh, el otro día eh, yo fui a, a un programa de televisión, ¿no? el jueves pasado, y resulta que bueno, yo estaba en, en un lugar de, del mundo. Que me tenía que subir un avión, cojo el móvil, veo un vídeo que me llega, ¿qué tal? Que es el presidente Sánchez diciendo que le va a dar 45 mil millones a los marroquíes. Y, digo, tío", y me pongo el vídeo y lo escucho y digo, no, o sea, debe ser fake. No, 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 no. Y veo que hay gente que lo está replicando, incluso sale en un medio. Guau, tío, me quedo un poco como diciendo, parece mentira, pero pff, si, no, si es así. Y sí, sí. Y la verdad es que, que el vídeo es él hablando y diciendo que los va a hacer Entonces me subo en un avión. Siete horas, aterrizo, no me da tiempo, me tienen que buscar, me voy finalmente a la televisión y en la televisión no se me ocurre otra cosa que decir. Bueno, pues es terrible que, que el presidente Sánchez le dé 45.000 millones a los marroquíes. No podéis ni pensar la que se me lió. Y que se me va a liar porque con eso ya, pues con eso van a utilizarlo toda la vida de que, de que de que digo cosas que no son. Pero es que no pude revisar el hecho de que eso había sido rectificado. No lo vi, no lo encontré, nadie me lo dijo. Yo lo solté en directo, inevitable. Intenté corregirlo después cuando me di cuenta que había, había algo raro, pero ya el programa se acabó. Con lo cual aprovecho mi propio directo para pedir excusas si, si eso ha estado mal y sobre todo pues eh, me culpa de que a veces algunas cosas se escapan y sinceramente no fue voluntario ni quise generar una opinión que no fuera. Y esto viene también bien para comentaros un detalle. Yo, yo siempre he intentado... Eh practicar el ejercicio de la creatividad, porque creo que sinceramente es algo que debemos de transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros amigos, a nuestra gente. La creatividad es una clave fundamental para afrontar cualquier problema, cualquier situación, incluso pues las malas, ¿no? A veces cuando metes la pata, pues a ver cómo lo, cómo lo abordas y de forma, incluso con cierto humor, si puede ser, ¿no? Eh, a mí me dan muchas veces y me lo tomo. Bien, y nunca contesto a nadie porque pienso que cada uno tendrá su opinión sobre mí, sea buena o mala, y cuando es mala, pues uno se aguanta y ya está, ¿no? Eh, y es lo que hay. Pero yo es que mis padres me, me entregaron, yo creo que un, un regalo inestimable, ¿no? Que fue ejercitar la, la creatividad, y esa creatividad al final es la que intento desarrollar y es la que intento eh, trasladar a, a mi gente. Sinceramente, no sé, por ejemplo, mi padre era, era pintor realista, ¿no? Es pintor realista, ahora ejerce menos, pero también tenía sus puntillos, sus incursiones en el expresionismo y el hombre pues me enseñaba cosas, me, me, me animó a pintar, me animó a, a aprender a comunicar las emociones con diferentes fórmulas artísticas y creo que al final pues me ha servido también para comunicar mejor. Y mi madre, mi madre era muy especial, es muy especial porque ella cuando era niño me explicaba historias y, y me enseñaba el valor de la curiosidad, que es un hecho bastante más notable que simplemente aprender o descubrir. Eh, la curiosidad era es una es una es, un, es gasolina pura para, el, para la manera de ser de las personas y lo hacía de una manera muy curiosa porque cuando yo le preguntaba por qué a algo ella siempre me respondía a lo gallego y no lo es es andaluza con otro por qué o me preguntaba algo más es decir nunca me respondía con una respuesta clara me preguntaba otra cosa y así no había otra manera que tenía yo que ir construyendo la respuesta a través de sus preguntas ¿no? y mi otra madre mi abuela que ya no ya no está que fue quien me enseñó a leer antes que en la propia escuela antes de que me lo, me lo explicaran en el colegio ella, ella me enseñó y, 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 me, y me, me, me permitió descubrir ese momento mágico y lo recuerdo como si, como si lo estuviera viviendo yo recuerdo el día en que descubrí que aquellas gráficas raras aquellas, aquellos simbolitos extraños querían decir algo y, y por fin ya no era un mame mimo mu sino que por fin era algo que quería decir, eh, quería explicar alguna cosa y dije esto esto, esto se ha quedado para adentro siempre, ¿no? Esta sensación, yo, yo, yo recuerdo que hasta lloré, era un niño, pero lloré, y, y, y pensé, joder, esto es una idea, una idea de alguien que transmite a través de, de esta frase. Yo creo sinceramente que muchas veces, apenas tenía cinco años, muchas veces nos olvidamos de, del valor que tiene todo eso, ¿no? De, de la transmisión del conocimiento, de la creatividad, de transmitirle a todo el mundo las cosas. De verdad, esforzaos en trasladarle las ideas, la creatividad, el espíritu crítico a la gente que os rodea, especialmente a vuestros hijos, los que tengáis, vuestra pareja, a quien sea. Eh, es que al final es lo único que nos queda. Ok, nos vemos en directo, y si no, pues en los vídeos tradicionales de cada día. Un gusto haber estado con vosotros, con Fernando Cocho y con, y con todos los que habéis estado opinando y haber aportado lo que hayáis aportado. Me hace muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Seguimos.